Hace aproximadamente 15 años hubo un niño muy famoso, un niño que ostentaba el título del niño más fuerte del mundo. Aquel niño se llamaba Richard Sandrack y Richard Sandrack actualmente está así. El objetivo de Richard Sandrack, o mejor dicho, quizás, tengo miedo. Seguimos. El objetivo de Richard Sandrack, o mejor dicho, de su padre, era ser una estrella de Hollywood, tipo al Tito Arnold, parecido, una historia de superación de ese estilo. Por lo visto, no debieron perder el tiempo y el padre, desde muy temprana edad, le suministraba a su propio hijo esteroides. Posteriormente a Richard Sandrack fueron saliendo y haciéndose famosos muchos niños prodigio de estos, iban saliendo debajo de las piedras y, por lo visto, y en la mayoría de los casos de este tipo de niños prodigio, pues siempre había una mano negra detrás. Hoy os traigo uno que yo no conocía, no es tan joven, o este no está despuntando a una edad tan temprana como Richard Sandrack, porque Richard Sandrack debía ser muy pequeño, alrededor de 6, 7 años, más o menos por ahí. Este chico que os traigo hoy tiene 15 años, ¿vale? Y parece ser que está buscando también ser un mediático, famosillo, y parece ser que también está buscando ser futbolista. Veremos si lo consigue o no. Y bueno, este chico me lo contó, me habló de él, un suscriptor, y bueno, chicos, vamos a ir directamente al Instagram. Bueno, pues ya estamos aquí. Tristin Lee Oficial. Vale, tiene muchos seguidores, joder, para tener 15 añitos, madre mía. Vale. Bueno, Road to Pro Football. Pues bueno, y Bodybuilder. Vale, 15 añitos y Road también a los 200.000 suscriptores. Vale, por lo visto, pues eso. No tiene claro si quiere ser futbolista o quiere ser bodybuilder. Entonces, bueno, es un poco incompatible, la verdad, al final. Si quieres ser futbolista, bueno, el gimnasio es un accesorio cojonudo, te va a venir muy bien, pero obviamente sin darle la máxima prioridad, sino como tomarlo como un accesorio. Por aquí tenemos sus piernas. Yo sé que el hecho de que tenga 15 años o de que a veces son veganos o a veces son majos, es como que es incompatible al uso de sustancias, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros o mucha gente le he visto que le pasa eso, ¿no? Que como, ¿cómo va a tomar sustancias si es majo? ¿Cómo va a tomar sustancias si tiene 14, 15, 16 años? Bueno, indiferentemente del conflicto que pueda haber en tus ideas, este chico obviamente tiene el look de consumidor. Pero claramente, o sea, claramente. Vamos a buscar otro vídeo. Y no empecéis con las pajas mentales, por favor, de no, pero es que no está muy grande, no pesa mucho, no. Tiene el look de usar química y vamos, es que se huele a kilómetros. Vamos a ver más fotitos. Y aquí os voy a poner. Porque el chaval, la verdad es que talento tiene, ¿eh? Talento innato tiene, ¿eh? La verdad es que es un fenómeno. Debe ser buenillo jugando al balón. Bueno, y estas piernas, bestiales. Se parece mentira que pueda ser el chaval de 15 años. Se parece que es fake, ¿no? Que no son de él. Hay mucha gente de verdad que tiene este tipo de incompatibilidades, ¿no? Como que el hecho de que no les cuadra, ¿no? Que pueda ser un chaval de 15 años y que sea consumidor, o sea, es como que lo rechazan por completo. Es como, es un claro, o sea, quizás de una persona con mayor edad lo tendrían claro, pero en el momento que oyen la palabra 15 años ya es como que descartan la opción de que se pueda consumir con esa edad. Y en parte tiene algo de lógica porque es algo como surrealista, podríamos decir, o inverosímil. Pero no, pero está muy lejos de la realidad, o sea que sí ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y también, pues al final la gente hace asociaciones de este tipo, en plan de, puf, si es muy majo no me puede estar mintiendo, no puede ser consumidor y que me esté mintiendo. Si es vegano, hombre, pues si se preocupa por la salud de los animales, no le pega, ¿no? El perfil de ser consumidor, ¿no? Sí, o sea, yo sé que igual tú me estás escuchando y dices, tú vaya tontería, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Que es lo lógico.
Pero hay gente que hace ese tipo de asociaciones y a veces lo utilizan como defensa o como argumento. Quiero hablar un poquito sobre el entorno social que rodea a un niño de este tipo, de este perfil, que llega a hacer estas cosas, que obviamente son extraordinarias porque sale del ordinario, y quiero ver cómo influye. Al final, la familia es el principal influyente de un niño. El entorno social que tiene influye muchísimo en su desarrollo, o en sus actos, o le condiciona en su vida en general. Tuvimos el caso de una niña de 16 años que competía, os dejaré por aquí, que hice un vídeo también, que bueno, es un poco viejo, pero si le queréis pegar un ojo, os lo dejo por aquí y en la descripción del vídeo, de una niña de 16 años que debía competir en la IPF, esto estoy diciendo de memoria, pero creo que era así, en la IPF, en la modalidad de press banca, y con 16 años dio positivo, ¿vale? Y era bastante, o sea, era bastante conocida a nivel mundial. Pues luego te pones a mirar y el entorno social de esa niña, las personas influyentes, todo su entorno, pues eran personas relacionadas al mundo de la fuerza. Richard Sandrak, también consumidor de esteroides, era un niño, su entorno social, las personas más influyentes, pues relacionadas al culturismo. Ya la diréis, hombre, Pico, pero no está mal. No, no, es que para nada. O sea, al final es obvio que te influya ese tipo de cosas, que te influya los hobbies que pueda tener tu familia y que te lleguen a gustar, ¿no? O sea, no es raro ver que un padre amante de las motos, pues el hijo o la hija, pues salga motorista, ¿no? Sí, esas cosas no están mal. No está mal cuando no pones tu salud por medio. Entonces, en este tipo de historias tan extraordinarias, la máxima responsabilidad no recae sobre el menor, por lo menos en mi opinión, recae sobre las personas influyentes que están influyendo al menor, ¿vale? Y al final, tú igual me puedes decir, bueno, pero es que está luchando por sus sueños y toda esa parafernalia que queda muy bien y todas esas frases motivadoras fitness y de superación y de hay que ser millonarios, ricos y los más guays, Lamborghinis, mujeres y sí, que todo eso queda muy guay, queda muy guay escrito y queda muy guay decirlo, ¿no? Venga, que es que está luchando por sus sueños, Pico, está, pues sí, se está arriesgando, pero está luchando, pero ¿qué pasa siempre con estas historias de superación de los sueños? Que al final, ¿quién cuenta estas cosas? ¿Quién cuenta las historias de superación? Las cuentan las personas que han conseguido sus sueños. El que ha antepuesto salud, dinero y tiempo por luchar por un sueño y luego no lo consigue, ¿a qué se no te cuenta la historia? ¿A qué se no te cuenta todo lo que sacrificó por un sueño que no consiguió? ¿A qué se no te lo cuenta? No. Pero claro, ¿tú qué haces? Tú te fijas siempre en la historia de los triunfadores, pero obviamente no todas las personas del mundo van a poder triunfar en lo que se propongan, ¿no? En lo que se propongan. No todas las personas. Un opositor. El opositor pues te contará uno que yo estuve 5 años estudiando día tras día y convocatoria tras convocatoria y el quinto año entré y te lo va a contar. Pero ¿cuántos opositores, cuántos hay que han estado años dedicándose a la oposición exclusivamente sin trabajar, malgastando entre comillas o invirtiendo tiempo en estudiar esa oposición y luego no han entrado? ¿Cuántos hay de esos? Un montón. Pero a que no lo cuentan, a que muy pocos lo cuentan. Pues aquí lo mismo. Tú podrás decir, bueno, pero está luchando por sus sueños. Pero sí. Pero ahora te digo yo, ¿está luchando por sus sueños el niño o en parte también su padre o su madre o la persona influyente que esté detrás de él? Porque al final muchas veces, y esto no es nada nuevo, es como que muchos padres intentan conseguir o ver reflejado en sus hijos sus propios sueños que no han conseguido. Esto no es una historia nueva, ¿verdad? Esto suena. Pues entonces vuelvo a repetir, sí, está luchando por sus sueños, ¿vale? Eso puede quedar muy bonito, muy épico y puede sonar como que el fin justifica los medios, ¿no? Y yo, toda persona consciente de lo que está haciendo y que antepone salud por objetivos, a mí es que eso me parece súper respetable. Por eso yo no me meto, jamás me meteré con las personas que consuman y sean personas francas. Jamás me meteré porque ellos saben lo que hay detrás y al final información hay de sobra. Y si eres una persona que está en equilibrio y no tienes ningún tipo de problema y eres una persona cabal, sabes de sobra las posibles consecuencias. Entonces, a mí que una persona anteponga
salud por objetivos y sea una persona cabal, sea una persona relativamente adulta por lo menos, perfecto, vale, me parece muy bien y yo lo respeto. Pero en este caso estamos hablando de una criatura que no está formada del todo y estamos hablando de que un padre, porque que anteponga la salud del propio padre, la suya, pues que haga lo que quiera, pero que un padre esté siendo partícipe de que su propio hijo ponga en juego su salud, de verdad, yo no soy padre, pero me puedo imaginar por un segundo lo que debe ser el sentimiento de ser padre y de tener tu propia criatura y del sentimiento que debe ser eso, el vínculo padre-hijo. Y yo, bueno, yo es que ni siquiera que antepongo mi salud ante un objetivo, no me puedo ni imaginar lo que sería que ser partícipe de poner en riesgo la salud de mi hijo. A mí me parece increíble. Pues nada, a ver si este chico le seguiremos un poco la pista, a ver si consigue ser jugador profesional, lo cual, si lo consigue, no me parecerá del todo honorífico, porque obviamente por el camino, aunque después pase todos los controles antidoping que quiera, por el camino se vio que hizo, pues eso, echó mano de ciertas ayuditas exógenas. Pero bueno, oye, por lo menos como mínimo consiga lo que consiga el mozo, pues oye, que no tenga problemas de salud. Y bueno, el que sea padre y sea partícipe de una mala salud de sus hijos, pues tenéis mi dislike. Así que piquitos, los que seáis piquitos fathers, sed buenos con vuestros hijos y cuidarles mucho. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Os mando un saludo allí donde estéis, un abrazo allí donde estéis y hasta luego.